Estaba silenciado. Joder. ¡Maldición, me atrapaste! Emily está sentada en las gradas, ataviada con sus ropas para correr, esperándome con cierta paciencia. Me alegra que también estés aquí. Temía que esto fuera una broma o algo. ¡Nah! No quería que alguien se levante temprano por nada. Además, Reina ahora me debe 500 yenes. Ella no creía que realmente vendrías. Sí, apostaron, hijas de la chingada. Lo sabía. Es bueno saber que Emi está de mi lado, por lo menos. Emi salta fuera de las gradas y empieza a estirarse. Es notablemente ágil, casi como una bailarina. Yo también me preparo para estirar, pero entonces me doy cuenta que no recuerdo con exactitud cómo hacerlo adecuadamente. Han pasado años de la última vez que tuve que estirar para algo. Si no cuentas mi lamentable intento de correr la semana pasada. En realidad, creo que esta vez tampoco estiré previamente. El aspecto de mi larga estadía en el hospital se alza de nuevo. Aunque no puedo decir que fuera muy activo antes de la estadía en el hospital, así que tal vez solo me siento melancólico. He visto una risita mientras se va estirando. ¡No, no, Giseo! ¡Debes aguantar más tiempo! ¡Lo intento! ¡Ay, duele un poco! ¡Tranquila, solo es un dedito! ¡Eso es porque no estás en forma! ¡Debes ganar algo de flexibilidad! ¡Así! ¿Ves? ¿Ves cómo se va estirando? ¡Sí, se estira, pero duele! ¡Soy falda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Emi se agacha y coloca la cabeza entre mis piernas. ¡Ah, no, Emi! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios te bendiga, Emi! ¡Ya veo! ¡Debería esforzarme por lograr este tipo de cosas! ¡Por supuesto! ¡La flexibilidad es importante para cualquier atleta! ¡Cuanto más estires, más rápido te podrás correr! Oh, ¿tiene sentido? Esto no tiene ningún sentido para... Esto no tiene ningún sentido para mí, pero Emi parece creer que es verdad. Pero ella de mí me las arreglo para estirar adecuadamente. No puedo evitar notar que cuando ella piensa en cómo explicarme las cosas, frunce la boca por la concentración. No puedo evitar notar cómo ella piensa en cómo explicarme las cosas, frunce la boca por concentración. Es adorable. ¡Nada mal, Gisao! ¡Vamos! ¡Será mejor que empecemos a correr! Empecemos con un kilómetro y medio, ¿está bien? Es solo 4 vueltas alrededor de la pista, ¿entendido? Ah, ¡suena bien! Debería ser demasiado difícil, ¿cierto? Un difuso recuerdo de haber corrido lo mismo en clase de gimnasia emerge en mi cabeza. Sí, no estuvo tan mal. Emi establece un buen ritmo y me proporcionó detrás de ella. ¡Vamos! ¡Trata de seguirme! ¿De acuerdo, Gisao? ¡Copiado! Completamos la primera curva sin incidentes, aunque ya puedo sentir mi frecuencia cardíaca elevarse levemente. Al pasar la segunda curva, he empezado a respirar a través de la boca. Emi no para de tener, no parece tener ni una gota de sudor. Como para puntualizar su superioridad, se da vuelta y empieza a correr de espaldas. ¡Hija de puta! ¿Estás bien, Gisao? ¡Nunca! ¡Mejor! ¿En serio? En ese caso tal vez deberías aumentar la velocidad, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡No deberías de exigirte! ¡Demasiado! La pesadez de mis cadenas y exhalaciones hace que la frase suene menos convincente de lo que esperaba. Emi se viene a sonreír y se da vuelta de nuevo. ¡Tú mandas,
Margisau, mantendremos este ritmo. Tengo la opción de que se burlan de mí. Si no estuviera en tan pésima forma, probablemente me sentiría ofendido. Pero la tercera vuelta, mi respiración se basa en jadeos irregulares. También estoy cubierto en mi propio sudor. Asqueroso. Cerramos la curva para iniciar la cuarta vuelta. Amy Mary está atrás sonriéndome. ¡Hija de puta! ¡Aquí vamos! Ella se aleja a una velocidad deslumbrante mientras yo me apego a mi ritmo con terquedad. Para cuando llego a la primera curva, ella está terminando la segunda. Mientras forcejeo del otro lado de la pista, Amy continúa corriendo y me alcanza. ¡Vamos, Kisao! ¡Puedes hacerlo! Le respondería, pero estoy demasiado concentrado en llevando el aire a mis pulmones e ignorando el ardor en mis músculos de mis piernas. Una parte de mí quiere decir algo como, ¡tal vez tú puedes, pero yo estoy a punto de morir! Pero por otra parte, dudo poder formar alguna palabra en esos momentos. Amy sigue mi ritmo mientras recorro la segunda curva y cruzo la línea de meta. Este sprint parece haberla hecho sudar. De hecho, acusado que su caminata se vuelve ligeramente transparente. Al parecer lleva un sujetador deportivo negro. Siento una ligera punzada de culpa por ser el tipo de hombre que mira el pecho de una chica. Pero mi pecho y mis piernas me arden tanto que no consigo preocuparme mucho por eso. ¡Nada mal para tu primer intento, Kisao! Muy amable de tu parte decir eso. Emi no parece estar exhausta, pero al menos respira con más pesadez que antes de que empezáramos a correr. Debe ser culpa del sprint. Oye, debo correr un poco más. Deberías caminar alrededor de la pista para relajarte. Luego podemos estirar y habremos terminado, ¿de acuerdo? Suena genial. Mis piernas están en llamas y aún respiro con dificultad, pero asombrosamente mi corazón parece estar tomando bien la tensión. Otro triunfo para las ciencias médicas, supongo. Mira por el lado. Deberías poner los brazos detrás de la cabeza. Hace que sea más fácil recuperar el aliento. Sorprendentemente tiene razón. Empiezo a pasar por la pista feliz de sentir cómo recupero el aliento. Decía que estaba teniendo problemas con el audio. Sobre esta diversión, empieza a pasear felizmente. ¡A la verga! Es una Emi voladora no identificado. Verla correr es absolutamente fascinante. Verla correr es... no es porque use prótesis, aunque eso es interesante. Es interesante la forma en la que le cambia el rostro. No puedo más que vislumbrarlo mientras ella corre, pero sus ojos parecen cobrar vida con una especie de alegría feroz. Es como si no hubiera nada más en el mundo excepto ella y la pista. ¡Raya Coca! ¿Qué onda, Máximo? Soy yo, refuerza el juego. ¡Oh, déjale bajo! Ok, ahí debería ir un poquito más bajo. Pero momento que he llegado al tramo final, Emi parece haber terminado con sus sprints. Ahora respira con pesadez, pero tiene una sonrisa de satisfacción. Gracias, que master. Sonrisa de satisfacción en el rostro. Me hace señas con alegría mientras me acerco a ella. Por cierto, ya Shari tiene casi listos los emotes del canal.
Estoy ligando con discapacitadas, específicamente con una chica que no tiene piernas. No, acabo de llegar a mi casa, estuve apoyando a una amiga con... Ah, porque este juego no está en Steam, no está en las categorías. Te sientes mejor, ¿verdad? De hecho, sí. Aparte, pues, te la pasas hablando realmente porque, pues, son... Básicamente es una novela visual. ¿Quieres dar otra vuelta conmigo? También tengo que enfriarme un poco, ¿sabes? Aparte, a mí preferiría sentarse y no moverse, pero algo me dice que sería una mala idea. ¡Está bonita la historia de este juego! La conocí por un youtuber que se llama Calatras. Está muy bonito la historia del juego y básicamente te conoces gente que tiene discapacidades porque tú también tienes problemas en el corazón. Entonces vas conociendo a estas personas y vas conociendo sus historias y te vas encariñando de los personajes. ¡Ah, claro! ¿Por qué no? Ahora Emi también tiene las manos detrás de la cabeza, lo que hace verse bastante relajada. Y el posicionamiento de sus brazos levanta sus camisas suficiente como para que yo pueda ver una pequeña franja de su vientre. ¡Kisao! ¡Pervertido! Me fue a actuar como un caballero y no mirar, pero el contraste de su piel contra las pantaletas rojas es bastante llamativo. Entonces, ¿cómo te sientes, Kisao? Sorprendentemente bien, en realidad. Estoy dolorido y cansado, pero sorprendentemente bien. En cuanto le digo, me doy cuenta de que es verdad. Claro, parte de mí quisiera tirarse al suelo y morir, pero... pero siento como si hubiera logrado algo. Es casi como un fulgor en todo mi cuerpo, que persiste a pesar del dolor. ¡Sí! ¡La euforia del corredor! ¿Euforia del corredor? Sí, tiene algo que ver con la adrenalina. Yo voy a compartir el link igual de el stream. Sí, tiene algo que ver con la adrenalina. Emi piensa por un momento mientras caminamos, tratando de recordar. Luego se coge el hombro y me sonríe. En realidad no lo recuerdo, aunque es una sensación agradable, ¿verdad? Mejor que el sexo, ¿cierto? ¿Qué? Me encanta que aparece esta frase justamente cuando pusiste el returbio. Es perfecto. Abro el ojo para responder justo antes de procesar lo que acaba de decir. Empiezo a ver a mi cara unos instantes a soltar una carcajada. ¡Perdón, perdón! ¡No pude resistirlo! ¡Es que eres demasiado fácil! ¡No soy fácil! Y me estoy desabrochando la playera. ¿Por qué hacerte correr contigo de nuevo? Emi solo se ríe con más ganas. Ella agarra mi antebrazo y lo inclina, permitiéndole ver mi reloj. Su rostro cambia en el momento que ve la hora. ¡Oh no! ¡Será mejor que nos apresuremos, Kisao! Las clases comienzan en una hora y necesito ducharme. Tal vez yo debería de hacerlo. También tengo que ver al enfermero. Tal vez me escriba una nota por llegar tarde. Por ahí te vas a ver al enfermero. Emi señala sus prótesis como si eso lo explicara todo. Es importante revisar por irritación. Ya sabes, por el sudor o la fricción o lo que sea. Normalmente se lo voy luego a la práctica, pero si vamos a estar haciendo esas carreras por la mañana, supongo que lo veré dos veces al día. Ay, su carita. Espera, ¿sí que me empezó con esas carreras cuando yo aparecí? Sí, es más conveniente para ti correr conmigo más tarde. No seas tonto. He querido empezar a correr por las mañanas desde hace un tiempo. Pero si no tenía un compañero con quien hacerlo, sería más difícil mantener una rutina. Siempre es más difícil abandonar un compromiso si estás decepcionando a alguien más, ¿sabes? Así que tú serás mi compañero durante las mañanas. Necesito tener un compañero de ejercicio. Quiero volver a salir a caminar o salir en bicicleta, pero me hace falta un compañero. Ambos necesitamos el ejercicio. Así que todo encaja, ¿no crees? Rico, la piba quiere el mañanero. Ay, Dios, es que yo tengo este juego con censurar las escenas porno. Pero yo me vi la ruta con un youtuber de esta, censurando él manualmente, porque todavía no estaba esa opción. Esta ruta es la más porno. Esta chica es la más pervertida de todas. Yo me jugué la ruta de la ciega y sí hay una que otra escena sexual, pero no hay tanta. Con esta sí, hay un chingo. Y no tengo idea cómo se van a censurar las escenas.
No. No la... Mira. En todo caso, no me hace un pervertido. Me hace una persona consciente porque estoy ligando con ellas a pesar de tener una discapacidad. Eso quiere decir que estoy viéndolas por sus sentimientos, sus cuerpos. Porque he aprovechado, yo también tengo una discapacidad en el juego. Y de hecho en la vida real también. Soy ciego de un ojo. Yo no veo con este ojo. Tengo la... Aparte tengo una discapacidad porque soy... Tengo TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, realmente... Si nos vamos a eso, yo también tengo una discapacidad. Solo que no es una discapacidad motriz. O del habla. Mucha coca ya me anda miedo, dando miedo. No, de hecho hace rato sí estaba tomando coca. Ahorita ya no, estoy tomando agüita. Sí, tiene razón, si necesito el ejercicio, órdenes del doctor incluso. Emi se despide rápidamente. ¡Bien! ¡Me voy! Ven a almorzar con nosotras, ¿de acuerdo? ¿Qué? Almuerzo, ya sabes, la comida a la mitad del día. Ven con nosotras. ¿Dónde? En la azotea. A Rin le gusta allá arriba. ¿Cuándo? A la hora del almuerzo, ¿cuándo más? Esa fue una pregunta tonta. Sí, pero en cierto modo sentí que necesitaba preguntar las tres cosas para no dejar cabos sueltos. Emi suelta una carcajada y luego sonríe. No creo haber visto a una chica sonreír tanto, ¿sabes? Nada mal, Gisau. ¡Hasta pronto! Supongo que primero visitará al enfermero. Me presiono a volver a la habitación y me meto en la ducha, solo para encontrarme con que el agua necesita un momento para calentarse. La sorpresa del agua helada casi me mata. Me las arreglo para calentar un poco el agua y paso un buen rato sintiendo mis músculos relajarse. ¡Ah! ¡Eso es hermoso, eh! Esa sensación es preciosa. No sabes lo mucho que la extraño. Es cuando te duele tanto el cuerpo que te pegas un baño caliente y sientes como los músculos se le van a regalando, como cuando estás ablandando carne. Y es como de que... Supongo que eso es algo bueno, aún si se hace que me sienta un poco cobarde. Quiero decir, por lo menos tendría una excusa además de no estoy en forma si mi corazón estuviera molestándome. Supongo que tendré que seguir con este asunto de las carreras y no estoy seguro de que Emi no me lo perdonaría. No es hasta que salgo y me cego que me doy cuenta de que solo me quedan 10 minutos para ponerme ropa e ir a clases. ¡Mierda! Levantarme, es cierto, resulta ser un mayor problema del que había anticipado. Mis piernas me están matando por la carrera de la mañana. Tal vez hacer las carreras con Emi no sea una idea tan alentadora después de todo. Sin embargo, la carrera me da un apetito infernal. Está medio camino hacia la cafetería cuando recuerdo que llevo mi almuerzo conmigo. Mis padres consideraron adecuado proveerme con algunas cosas preenvasadas cuando me mudé. Fue algo bueno. Camino a la azotea es como nadar contra corriente, pero tengo una cita que cumplir en la azotea. Me toma un rato encontrar las escaleras que llevan a la azotea, aunque me atrevería a apostar de que Emi y Arin todavía no están allá arriba. De hecho, creo que vi a Emi en el corredor, entre las personas que iban hacia la cafetería. Salgo de la puerta que da a la azotea, respiro profundamente. El aire fresco soplando contra mi rostro casi hace que mis piernas duelan menos. Tal vez si me pongo de cabeza... Una parte me quiere sorprenderse de que Rin ya esté aquí. ¿Qué lograrás con eso? Cosas en las nubes. ¿No puedes tan solo verlas normalmente? Rin pone los ojos en blanco en algo que se acerca a la exasperación.
Entonces no tendría una nueva perspectiva. Y estar en cabeza realmente te da una nueva perspectiva. ¡Ajá! Esta la tomó por sorpresa. Rin se ve pensativa. Quizás tenga razón. Tal vez de lado. Rin se acuesta en la banca para mirar hacia el cielo. Me rindo. Afortunadamente, Emi elige el momento para interrumpir por la puerta, llevando dos bolsas. Casi arranca la puerta de las bisagras. ¡Lamento haber tardado tanto! ¡Había un montón de gente en la fila! Chocolatero, ¿qué haces besando a la lisiada? Me encanta que ya tienes el emblema. El emblema del dorador. Ella deja la primera bolsa frente a Rin y toma asiento en la banca junto a ella. ¿Le compras el almuerzo a Rin? Algunas veces sí. Haría que Rin me devolviera el favor comprándome el mío, pero no estoy segura de cómo lo cargaría. Sí, me hace sentir especial. Además, nunca le compraría el almuerzo. Rin se ofendió por el comentario de Emi. No la demuestra. Emi resuella. ¡Qué malagradecida! No estoy seguro si bromean la una con la otra o si presencia el inicio de una pelea de chistes. Cierra la otra por unos 30 segundos antes de comenzar a sonreír. Oye, Emi, ¿crees que estás de cabeza de una nueva perspectiva sobre las cosas? ¿Acaso no tuvimos ya esta conversación? Emi se ve pensativo, al parecer dedicándole a la pregunta algo de reflexión. Luego de una larga y profunda pausa, habla. ¡No tengo idea! Sentir especial, igual que las chicas de este juego. ¡Qué hijo de puta! Oye, Hisao, ¿vendrás a la competencia de atletismo, cierto? La pregunta sale de nada y me toma desprevenido. Aún no lo sé. Honestamente, Hisao, después de todos los problemas por los que pasé para dejarte correr conmigo por las mañanas, ni siquiera irás a mi competencia de atletismo. Ah, tengo barritas. ¿Acaso no fue ella quien me pidió que la acompañara en las carreras? De hecho, ni siquiera me dio a escoger. Espera, no dije eso. Ella se ve riendo, como si yo hubiera aceptado dar los millones de dólares. Así que vendrás, después de todo. ¡Eso es genial! Tampoco dije eso. Yo también iré, así que me aseguraré que venga Emi. Buena idea, Rin. Tal vez podemos ir a comer algo luego de la competencia termine. Siento que acabo de ser timado, pero no por estas dos. Más como una fuerza externa, empujándome irrevocablemente hacia mi destino. O tal vez no debería leer libros que muestren tantas teorías conspirativas, o podría terminar sonando como Kenji. Sin embargo, creo que ahora tendré que ir. No creo que pueda soportar verlas decepcionadas. Nunca me lo perdonaría. ¿Y cuándo es? La siguiente semana, tonto, te lo dije hace unos días. No lo hiciste. ¿Lo olvidé? Bueno, aún así no lo olvidarás venir, ¿verdad? Por supuesto que no, incluso ponme una nota en el calendario o algo. Probablemente es una buena idea, ¿sabes? A menos de que el tiempo cambie su curso. ¿Puede hacerlo? Rin se coge de hombros con retinencia. Aún no lo ha hecho, pero nunca sabes. Esta vez es Emi la que se encoge de hombros. ¡Well, deca! ¡Hola otra vez! ¿Cómo estás? Ya tenemos el asociado, carnal. O carnalita. A menos de que seas un viajero del tiempo o algo así. Realmente no creo que eso pueda pasar, ¿verdad? No me parece que lo creamos. ¿O sí? Rin se coge hombres nuevos. Al parecer esto es su respuesta predeterminada a todo. Supongo que no, pero me reservo el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento. Proviniendo de Rin, esta declaración tiene una inquietante cantidad de sentido. El hecho de ahora lo noté me asusta un poco. ¡Qué chingado! ¿What? ¿Te estás jugando? Ah, ok, Estefaniwa, este juego se llama Katawa Shoujo, es una novela visual
donde ligas con chicas discapacitadas. Me pregunto si Emi se siente así todo el tiempo. ¿Te acuerdas? ¡Que no! ¡Es violador, coño! No, es violador. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, bueno, esta chica igual tiene... O sea, este chico también tiene una discapacidad. O sea, este chico tiene problemas en el corazón y tiene que ser una escuela para niños especiales. Entonces, pues, si él también es discapacitado, no cuenta con aprovecharse. Esta sí quiere. ¡Como esperaba! Sí, como la cárcel. Yo también tengo la edad en estas chicas en el juego, así que no cuenta. A la verdad que hicimos, estamos en el 2077. Lo vemos por los sentimientos. ¿Qué se supone que significa eso? Esta vez es Emi quien se encoge de hombros. Es como si usara las propias armas de Rin en su contra. Tu respuesta a la clase de cosas que esperaría de ti, es todo. ¿En serio soy tan predecible? La sonrisa de Emi parece rayar en el regodeo. Solo que tu impredecibilidad es bastante predecible. Bueno, entonces está bien. No tengo oportunidad de ver si Rin lo decía en serio o no, ya que suena la campana. Suena la canción de Cyberpunk. No noté para nada cómo transcurría el tiempo del almuerzo. Pues el rato con esas dos fue demasiado interesante. Emi pega un brinco con una mirada de pánico en su rostro. ¡Oh no! ¡Necesitaba pasar por mi habitación para recoger mi cuerno para la siguiente clase! ¿No desearías tener una máquina del tiempo ahora? ¡Rin, me cae muy bien, güey! ¡Putas! ¡Qué mal que no me tocó esta ruta! ¡Joder! Me la voy a jugar por separado y voy a buscar la ruta a Rin y se la voy a platicar. Rin se ve algo presumida. Dice esta oración como si acabara de ganar una discusión. Emi ignora el comentario de Rin. Perdona, Gisau, ¿pero podrías asegurarte de botar nuestra basura? Usualmente me limpio yo misma, pero tengo que correr. Claro, no hay problema. Emi está disparada con urgencia, que ya estoy empezando a operar de ella. A falta de brazos tiene unos... A falta de dos brazos tiene un par de tetazos. ¡A wi wi! No me he comido mis totis. Todavía me quedan dos, de hecho. Tengo dos bolsitas de totis baratos. No me molesta en preguntarle a Rin porque no puede ayudar. Ya parece estar absorta en algo más. Mientras se aleja. Probablemente esté acostumbrada a que Emi se encargue de limpiar. Y por alguna razón dudo que Emi la haya reclamado por eso. Limpia lo del almuerzo. No toma mucho rato, así que tengo tiempo de sobra para tirar la basura e ir a clase. Micha me recibe con un saludo y una sonrisa maliciosa mientras entro por la puerta. ¡No te vi en la cafetería, Hichan! Ah, sí, decidí que ya estaba demasiado concurrido. La sonrisa de Micha se ensancha aún más. ¿En serio? ¿Seguro que no estabas participando en alguna reunión ilícita? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Ya sabes! ¡Orgías! ¿Qué? Estabas en la azotea, ¿cierto? Con Rin y Emi, nada menos. ¡Tu Casanova! ¡No! ¡Solo almorzamos! ¡Es todo! ¡Eres tan adorable cuando te sonrojas así, Hichan! Ella me lanza un guiño conspiratorio. ¡No te preocupes! ¡Tu secreto está salvo conmigo! ¡No hay ningún secreto! Micha está lesionado y luego se anima de nuevo. ¡El tiempo lo dirá! No sé de qué diablo está hablando, pero afortunadamente nuestro profesor entra y la clase comienza. Pásame otra chancla. No siento mi chancla. Agra. Nah. Otro de clases finalmente se ha arrastrado hasta su final. Inesperadamente me arreglo para mantenerme despierto todo el día. Estoy muy seguro de que eso cuenta como un milagro. Por los instantes, mis piernas no parecen por querer ponerse de pie. No como Emi, que ya no las tiene. Supongo que la carrera me agotó bastante. Me dirijo al pasillo y me encamino a mi habitación. Tomo asiento y por un rato me dedico sin entusiasmo a mi tarea, sintiéndome como un buitre que picotea un cadáver particularmente desagradable. ¿Por qué esa comparación, Gisau? Él sabe que esa es su comida, pero no estoy seguro si debería ordenar comida a domicilio en su lugar. ¿Qué? Ay, qué antojo de un pollito frito. Se me antojó un pollito. No creo que pueda soportar esto, pero es importante terminar mis deberes. Ahora, vamos a ver, ¿qué se supone que debería estar revisando? Sé que es una batalla perdida, pero aún así lucho. A mitad de la tarea matemática, suelto mi lápiz.
Esto no está funcionando. Necesito una distracción. Afortunadamente, opciones para instalarme son algo escasas. En estos momentos no estoy de humor para leer. Kenji está, para abrir, fuera de la habitación en estos momentos. Si voy a la luna del colegio estudiantil, solo terminaré haciendo trabajo para esas dos. Y solo Dios sabe dónde están todos los demás, excepto por... Bueno, supongo que esa es una opción. Agarro mis zapatos y me camino hacia la pista. Amy probablemente está allá abajo. La práctica de atletismo apenas está terminando cuando llego a la pista. El sol está empezando a fundirse con el horizonte. ¿En serio? ¿Ya se hizo tan tarde? ¿Qué estás haciendo aquí abajo, Kisao? Viniste a espiarme, ¿no? Me encojo de hombros. Para ser honesto, no estoy seguro de por qué vine aquí. No tenía nada mejor que hacer. Me parece que eso es cierto. En ese momento, Amy es la única persona que se me ocurre que podría visitar. Así que soy tu último recurso, ¿verdad? Nadie interesante alrededor. Así que simplemente ir a ver a Amy, ¿eh? ¡Eso es lo que pensaste! ¡Eh! Realmente se ve enojada. Se me presenta una oportunidad para molestarla. De hecho, sí, supongo que lo eres. Me hace un puchero abriéndome los ojos para la máxima impresión de semejanza a un cachorrito. ¡Bromeaba! ¡Solo bromeaba! ¿Así que estás aquí para acosarme? Espera, ¿qué? ¡No me refería a eso! Además, ¿por qué te acosaría? No es como si hiciera falta acosarte. Si no estás dormida o en clase, estás acá abajo, ¿cierto? Amy se ríe de ese comentario. No, bueno, no estás completamente equivocado. Supongo que olvidaste de comer. También como, ¿sabes? Asiento, concediéndole la razón. Además, alguna vez ando corrín, así que probablemente podría hacer falta algo de esfuerzo para acosarme. ¿Qué hacen ustedes dos juntas de todas formas? No parecen tener mucho en común. ¡Ya corrí con la chica sin piernas! Ella colocaba sus manos en su cara, se adopta un aire de superioridad. ¡Es lo que tú crees! Tengo todo tipo de pasatiempos ocultos, ¿sabes? ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Disculpen un segundo que creo que acabo de romper una cegueta. Ahí está. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Joder. Ok, ahorita lo hago. Amy pone su cabeza de lado, como si intentara recordar qué es lo que hace en su tiempo libre. Bueno, Rin y yo salimos de compras de vez en cuando. Supongo que tiene sentido. Amy es una chica después de todo, pero ¿Rin? ¿Rin va contigo? La morra grita ¡pija! ¡Pija! Usualmente nos damos una vuelta por la tienda de artículos de arte. ¡Hisausaper! Además le gusta esta tienda de música. Además le gusta esta tienda de música que vende todo tipo de cosas que suenan raro. Disculpen si me distraigo, es que neta rompió una cegueta. No sé, estaba jugando con ella, la acabo de romper. Tengo manos de pañal. Dice que le ayudan a concentrarse. Eso tiene un poco más de sentido. Ya veo, ¿algún otro pasatiempo oculto? Amy me un dedo frente a mí. Vamos, porque habría de revelarte todos mis secretos ocultos. Apenas nos conocemos. Por un motivo, creo que eso fue todo lo que me considero como pasatiempo. Aún así, no me parece que mi pregunta haya sido resuelta. Aunque tengamos pasatiempo, sigo en ver por qué andas tanto con Rin. Digo, es algo extraño, ¿no es cierto? Ese comentario provocó que me sirviera con ganas. Eso es quedarse corto. Entonces, ¿por qué? Quiero decir, eres mucho mejor conversando y esas cosas. Así que pensé que andarías con muchas personas. Pero creo que solo te he visto con Rin. Amy se ve inusualmente a la defensiva. Lo peor es que tengo que ver cómo ponerla sin cortarme a la verga. Oye, ando con muchas personas que no son Rin. Solo una me ves haciéndolo porque no estoy en tus clases. Bien, pero eso no explica por qué andas con Rin. Ni siquiera estoy seguro por qué quiero saber eso. Supongo que es porque el almuerzo fue muy extraño. Amy se coge de hombros viéndose muy parecida a Rin por un momento. Es porque tenemos perspectivas similares. Si me fueras a preguntar por respuesta más improbable sería esa. ¿Qué quieres decir? Es como... Mira, Rin pinta y todo eso, ¿cierto? Ese muchacho me da miedo, nada más anda corriéndose con la lisiada, digo, ejercitándose. ¡Ey! Es por el corazón, es para agarrar cardio. O sea, ¿prefieres que el vato se muera? O sea, porque el güey se puede morir. O sea, es coger morir. Cierto, sí. No estoy seguro de dónde va esto. Bueno, yo corro. Y es por eso que somos similares. Sí, tiene sentido. Ella corre a pesar de no tener piernas. Y Rin pinta a pesar de no tener brazos.
No te sigo. Es que eres imbécil, cabrón. Emin frunce el ceño, como si intentara descifrar mi respuesta. Bien, la logré reparar. Bien, chicos. Bueno, tal vez que hacemos las cosas por las mismas razones. ¿Eh? Ya sabes, seguimos nuestras pasiones. Entonces, te apasiona correr y a Rin le apasiona el arte, ¿es eso? Bueno, algo así, déjame pensar. Bueno, Rin me lo explicó una vez, pero no sé cuánto de eso entendí. No me sorprende, creo que una explicación de Rin probablemente confundiría a cualquiera. Ella dice que ambos perseguimos un extremo. Algo como... Ella siempre intenta encontrar nuevas formas de mostrar un sentimiento particular o algo. Y yo corro por la sensación de que tengo que hacerlo. Ya que no permitimos que nada nos ralentice, hemos creado una conexión basada en eso. ¿A qué te refieres con que nada nos ralentice? Hisao, es que eres lento. Emi se ve sorprendida y señala sus piernas. Ya sabes, porque soy atleta y Rin es pintora aunque no tenga brazos. Así que respetamos la determinación de cada una. Y es por eso que andamos juntas. Creo. Bueno, no estoy seguro de que eso haya tenido algún sentido para mí. Pero dada la expresión indecisa de Emi, ella tampoco está muy segura. Honestamente no es algo que piense demasiado. Simplemente nos llevamos bien, creo que es lo que de verdad te importa. Y yo corro porque tengo piernas. Este chico me llena de orgullo. Me asalta otra duda, ya que tengo nada mejor que hacer, la pregunto. ¿Y qué hizo que te gustara tanto el atletismo? ¡Oh! Estaba corriendo desde que era muy pequeña. Mi padre era atleta y en cuanto pude caminar empezó a enseñarme a correr. Era nuestro vínculo padre-hija, ¿sabes? Nuestro pasatiempo en común. Oh. Una sombra cruza su rostro y estoy sorprendido de que se vea triste. ¿Pasó algo entre ellos? ¡Vaya! ¡No me queda mucho tiempo! Perdón, pero tengo que hacer unas cuantas vueltas más antes de visitar al enfermero. Ella corre por la pista, su cabello ondulando al aire. ¡Ah, la Emi! ¡Alexander el perro! ¡Alexander el perro, buenas noches! ¡Alexander el perro! Mientras recorre la pista, logra echar un vistazo a su rostro. Es prácticamente el mismo de la mañana, pero sus ojos parecen haber adoptado una delineación más intensa. Supongo que tiene razón. Realmente no sé mucho de ella. La observo correr por un rato, y luego me levanto para regresar a mi habitación. ¡Oye! Ella ve cómo me alejo y mueve los brazos para llamar mi atención. ¡No lo olvides! ¡Mañana por la mañana a la misma hora! ¿Entendido? ¡Entendido! Me dirijo la vuelta a mi habitación. La tarea guarda. ¡Gotta go fast! ¡Oh no, chicos! Mentecato, pero tú qué haces acá. Bro, tíratela, ya dejen los papeles. Ya, también no. Esta no es una novela visual solo para coger, es para conocer a gente. Bro, me terminé ya muchas rutas desde la última vez que me lo recomendaste. Y sí, mi favorita por el momento es la ruta de la ciega. Es verdad, es muy bonita. La de Hanako es la más triste. Pero, y esta es la más sexosa. La que única que creo que nunca he jugado porque no me llama la atención es la de Shizune. La de la muda. No porque no quiera aprender lenguaje de señas, es simplemente porque la tipa me cae mal. O sea, su personalidad no me gusta nada. De la chica. Rolling around at the speed of sound. Ah, obviamente, es para conocer a los personajes. Y después te los cogerás. No, y es que chequen. Opciones. O sea, yo tengo deshabilitado el contenido para adultos. ¿Por qué? Porque papá Twitch me puede censurar y me puede putear si muestro contenido para adultos. Pero si quieren descargarse el juego y jugarse la ruta sin el con el contenido para adultos, pues ya es cosa de ustedes. De hecho, no sé cómo lo va a censurar, ¿eh? O sea, no sé si me va a hacer narrar las cosas de esa y simplemente va a poner censura o qué es lo que va a pasar. Me parto la cabeza buscando un hilo de pensamientos, con la esperanza de poder extenuar mi cerebro. Todo lo que puedo pensar es cómo no puedo pensar en nada. Esto no es nada productivo. Me pregunto si esto es un efecto secundario de mi medicina, aunque sería extraño que se haya tomado tanto tiempo en aparecer. Por otra parte, puede sencillamente que no esté tan acostumbrado a mi nuevo entorno como me gustaría creer. No lo sé, pero sea cual sea la razón, estoy despierto y no debería. Es ridículo. Ignoro la rigidez de mi cuerpo, salgo de mi cama y miro el reloj.
4 de la mañana. La última vez que me fijé era apenas la 1. Así que tal vez dormí muy poco. No sé. Me arropo y salgo de mi habitación. Una caminata podría hacerme bien. ¿Tal vez? Todo depende si hay. Estoy sorprendido de que el frío que está en el aire comparado con la relativa calidad del día. Casi por mi respiración mientras deambulo por el campus, esperando que salga el sol o me quede dormido. A esa altura, cualquiera de las dos me sirve. Termino en la pista donde la por primera vez Amy no está corriendo. Supongo que tiene sentido, es demasiado temprano incluso para ella. Las bancas de la grada están heladas, pero a estas alturas agradezco la sensación. El sol está empezando a mostrar su cara en el horizonte, y sé con una terrible certeza de que no dormiré más por hoy. Maximoff viendo el stream de Raya Coca. ¡A huevo! Raya se cada vez más fuertes, comienza a calentarme y observo el rocío del suelo empezar a evaporarse levemente. Mi mente se calma un poco. Alguien está sacudiéndome. ¡Oye, despierta! Supongo que me quedo dormido después de todo. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Vas a pescar un espiado o algo? Me froto los ojos y me encuentro con Emi, que se inclina sobre mí con una expresión de preocupación. Aún estoy algo adormecido, por lo que mi respuesta es un murmullo. No podía dormir. Vi salir el sol. ¡Ay, me causó sueño, pinche guisao! Suena como algo que diría Rin. Me cojo de hombros, sintiendo la rigidez que provoca dormir en una banca por unas cuantas horas. ¿Tú crees? No lo sé. Emi sonríe con mi levemente irritada respuesta. Así que no podías dormir, ¿eh? Es obvio que tendremos que ponerte a correr aún más hoy. Aunque solo la he conocido por cerca de una semana, esta parece una respuesta muy típica de Emi. Que este no es un tutorial de cómo ser un pervertido. De hecho, en todo caso, ella fue la que me sacudió. Aunque solo conocido por cerca de una semana, esta parece una respuesta muy típica de mí al problema. Oye, mi cuerpo estaba exhausto después de lo de ayer. Mi mente no se detenía, es todo. No ve la diferencia. Si te esfuerzas al correr, tu cerebro también se agotará. Estoy seriamente la prudencia de hacer esto a primera hora de la mañana. No sé si mis notas podrán soportar que extenúe mi cerebro de esta manera. Amy me arrastra fuera de las gradas, como una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. ¡Ey! ¡Que me sacuda, no que me la sacuda! Son cosas diferentes. No estoy muy seguro de querer hacer esto hoy, para ser honesto. Quiero decir, obviamente no dormí mucho, y lo poco que dormí fue en las gradas. No sé, ¿realmente debería ponerme a correr? ¿Eso me recuerda que no le he enviado a mis alumnos? Los exámenes y me van a putear por no enviarles nada, ¿eh? Voy a dejar esto abierto porque si no se me va a olvidar. Seleccionar estos. Listo. Ahí está. Emi, fija su mirada en mí. ¡Por todos los cielos! ¿De qué estás hablando? ¡Claro que deberías ponerte a correr!
¿De qué otra forma piensas hacer algo contra esta tensión? Has estado durmiendo en las gradas, por el amor de Dios. La mejor manera de deshacerte de ese malestar es corriendo un poco. No puedo escupir contra eso. Estoy seguro que me mataría si no hago lo que me dice. Me pongo de pie bajo la pista. El sol está calentando agradablemente y las cosas, creo. Empezamos a estirar y de nuevo me encuentro en dificultades para no mirar. Si es así, ¿cómo tengo que despertar todos los días? Podría ser capaz de acostumbrarme. ¿Sabes, Hisao? ¡No es educado mirar! ¡Pervertido! No estaba mirando, lo juro. Me levanto la ceja y me sopesa por un instante, como si evaluara mi respuesta. Hay un breve instante en el que temo por mi vida. Pero al final deja entrever una sonrisa y se ríe, sacudiendo la cabeza lentamente. La verdad, no tenías que negarlo con tanto vigor. Después doy unas palmadas y busco un cambio de tema. Muy bien, suficiente estiramiento, ¿verdad? Hermes se acoge hombros despreocupadamente. ¿Te sientes relajado? Así es como realmente te das cuenta. Bueno, me siento listo para correr, si es a lo que se refiere. Sí, me siento listo para empezar. Igual que ayer, ¿de acuerdo? Solo corremos 1.5 kilómetros a ritmo firme. No te preocupes por ir demasiado rápido. Solo concéntrate en mantener el ritmo, ¿entendido? Tú mandas. Emi sonríe de nuevo y empezamos a correr por la pista. Ok, mira, voy a solo improvisar. ¡Creo que voy a morir! Ni siquiera hemos terminado la primera vuelta y mis piernas están en llamas. Mi respiración se compone de jadeos irregulares. Puedo sentir gotas de sudor bajando por mis cejas y apenas completamos la segunda curva. ¡Vamos, Hisao! ¡Todas faltan 3 vueltas más para terminar! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Creo que no voy a vomitar. De alguna forma estamos en la segunda vuelta. Emi ni siquiera está sudando. ¿Cómo puedo hacer esto tan despreocupadamente? Por alguna razón me sigo moviendo. Ella es como una máquina. Tercera vuelta. ¿Qué pasó con la segunda? ¡Ya casi, Hisao! ¡Y Surai! Estamos jugando una novela visual que se llama Katawa Shoujo, donde ligamos con chicas que tienen alguna discapacidad. ¡Maximoth! ¡No! ¡Maximoth, malo! ¡Yo me cogí a esa ciega! En la ruta que me tocó a mí al principio igual. No voy a negarlo, igual me tocó. En la ruta que estoy haciendo ahorita me tocó con Emi. ¡Ya casi, Hisao! ¡Mentirosa! ¡Aún faltan 2! Nada que hacer. ¡No puedo hacerlo! Emi da la vuelta y empieza a correr hacia atrás. Su rostro es una máscara de enojo que me sorprende. Vaya dato perturbador. ¡Nunca digas eso! Si dices eso, ¡ya has perdido! ¡Sigue moviéndote! Si estás vivo, puedes seguir moviéndote, ¡maldita sea! Mi favorita, si es esta. Si es Emi. Hanako me da más ternura, pero si es Emi. Si tuviera lentes sería... Me gustan mucho las chaparritas con lentes y con cara bonita. No sé, en general. Pero Rin me encanta. O sea, Rin me cae muy, muy bien. La de brazos es un puto desmadre. Es la ruta que más tengo ganas de jugar. Es que mira, principal. Patas. Es una de Team Boobs High Five. Y es artista. Tiene sentido. Ahora estamos en la cuarta vuelta. Parece que ella realmente quiere que yo continúe. ¡Piernas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Se sienten tan flojas. De hecho, a mí me gustó la ruta de la ciega porque es música. O sea, a esa chica también le gusta la música. Estoy en fango, o en melaza, o en alquitrán. Sura, ¿qué día se hizo un tutorial de cómo ser ladrón, mata aldeanos y ahora tú dices que como ser violador? ¿Qué les pasa, turbios? ¡No puedo seguir! ¡Seguiré! ¡El tramo final, Hisao! ¡Da todo lo mejor que puedas! Muevo las piernas lo más rápido que puedo. Maxi, juégalo, es buenísimo. ¡Es que es muy bueno! O sea, la idea del juego está muy turbia, no lo voy a negar. ¡Pero está muy bonito el juego! ¡La historia está muy bonita!
Ella sigue negándose a obedecer mis órdenes. De algún modo sigo moviéndose. De algún modo, termino. Ah, terminé. Eso es, Kisao. Sabría que lo lograrías. El enojo de Emi demostró una vuelta atrás. Se ha ido, reemplazado con orgullo. Ella está verdaderamente radiante, como si acabara de ganar la medalla de oro o algo. Me tambaleo hasta parar. Caigo sobre mis manos y rodillas, jadeando por aire. Mi corazón está latiendo mucho más fuerte de lo que lo ha hecho en un largo tiempo. No creo que lo haya hecho desde... Oh, Dios. Por favor, cálmate, corazón. Hija de su... Solo cálmate. ¡Deja de acelerar! Empiezo a toser. Por alguna razón siento una sonrisa cruzar mi cara. Entonces, ¿es así como muero? Trata de mantenerme saludable. Qué irónico. ¡Que no es pederasta! ¡Que el vato tiene la misma edad que ellas! O el pito se dañó de sangre. Estoy listo para remitirme en este preciso instante. Pero entonces siento mi corazón reducir el ritmo. La lisiada lo mató más turbio todavía. Tus manos me agarran debajo de los brazos y me da un tirón hacia arriba. Miro hacia arriba y veo a Emi de pie a mi lado, con una mezcla de alivio y preocupación. ¡De pie! ¡Vamos! ¡Nunca recuperaré ese aliento de esa forma! De algún modo me acerco para ponerme de pie. Intento levantar los brazos sobre mi cabeza, pero se sienten como de plomo. Empiezo a caminar alrededor de la pista mientras Emi se mantiene cerca, como si estuviera preocupada de que me vaya a caer al suelo. Espera que conozca al güey de lentes. Ya ni recuerdo el nombre, pero es un cagón de risa. A mí me encanta Kenji. Creo que Kenji le puso esta voz. Y es como de que... ¡Ah! ¡No! ¡La conspiración femenina! Todas las mujeres están creando una conspiración para destruir a todos los hombres. ¿No lo has visto? Podría no estar muy equivocado. Me siento terrible y lo digo. Emi se ríe. Pero terminaste, ¿verdad? Sí, lo puedes ver en mi pantalón. Me refería a la... ¡Oh, por Dios, Hisao! ¡Wow! Esos shorts son rojos porque son... ¡Wow! Esa... Es como Japón, pero invertido. Ay. Dijiste que no podías, pero lo hiciste. Ok, me estafó la voz de Mija. ¿Acaso no vale la pena eso? No estoy seguro, pero... Y realmente no tengo el aire para decirlo. Pero esa pequeña sonrisa que sentí en mi rostro hace un momento no se ha ido. ¿Y qué si mi corazón es débil? Aún así sobreviví esta mañana. Quizás sobreviva mañana. Quizás. 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 No sé cómo diablos se las arreglas para sprintar luego de correr más de 1.5 kilómetros, pero supongo que está mucho mejor forma que yo. Una vez más, mientras camino por la pista, no puedo evitar observar a Emi correr. Es extraño, pero es como si fuera una persona distinta cuando se está exigiendo. La última vez me fijé en sus ojos, pero esta vez es su boca lo que me llama la atención. No tiene su sonrisa habitual. Aún está sonriendo, pero con cierta tensión. Es casi siniestro, como si estuviera peleando una batalla perdida, pero no le importará. Le parece estar corriendo con más ganas, como lo hizo ayer. El sol empieza a correr por su cara, pero sigue adelante. Su boca finalmente se abre, pero no puede obtener suficiente aire por la nariz. Mientras pasa junto a mí de nuevo, mis piernas a un ritmo, los brazos en sincronía, sus labios ligeramente entreabiertos. Se ve hermosa. ¡Uy! ¿Te imaginas cogérsele que salga una pata volando? ¡Ah! Es que con Emi no puedes decir que no estás echando pata. ¡Ah! Malísimo. Malísimo. ¿No estuviste mal hoy, Hisao? Hay casi admiración en su voz. ¿A qué te refieres? Me habría tenido si no me hubieras gritado. Emi se sonroja un poco, viéndose avergonzada por su arrebato. Oh, perdón por eso. Es solo que no puedo soportar ver a la gente rendirse. Especialmente por algo como esto. Decir no puedo seguir es tonto cuando obviamente estás moviéndote mientras lo dices. De eso se trata todo esto. ¿Qué? ¿Decir cosas tontas?
¡Idiota! Me refiero a demostrar que estás vivo. Demostrar que estoy vivo, ¿eh? No sabía que tuviera que ser tan doloroso. Pero siente bastante bien a pesar de eso. Además, este es uno de los días más duros. ¿A qué te refieres? Siempre que empiezas algún ejercicio, es difícil empezar el primer duro el día. Realmente duro el segundo y luego el tercero es más fácil. Es bellísimo. Me acuerda mucho de la frase de... De Bojack Horseman. De cuando está tirado en el piso y está de que... Y llega alguien. Se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil. Hacerlo se vuelve más fácil. La cosa es que tienes que hacerlo todos los días. Mañana vuelvo a empezar a correr, A la chingada. Mañana me voy a levantar temprano y voy a volver a correr a la verga. Entonces, esto se volverá más sencillo, ¡Sí, por supuesto! ¡Cógela ya, capo de miek! Pero entonces tendrás que aumentar la dificultad o nunca avanzarás. Solo disminuirás el ritmo y perderás la sensación de superación. Entonces tendré que correr más de 4 vueltas, Sí, pero no por un tiempo. Tendrás que ser cuidadoso, ya sabes. Un pensamiento salta de mí, su rostro se ilumina. ¡Lo tengo! ¿Qué tienes? Puedes venir a ver al enfermero conmigo, así no quedas muerto o algo así. ¡Qué encantador! ¿Cuándo? Ahora mismo, por supuesto. Y te harás una dosis y todo eso, ¿cierto? Entonces no tendremos mucho tiempo. Agarrando mi mano, se va arrastrándome junto a ella. Por todos los cielos, andas apurada el día de hoy, ¿no, Emi? Ya sabes, por eso que ya no ganaste este Grammy. Por la música, por lo que te sale. Porque yo te estoy jugando, solamente jugo. Ella jugó. Y lo hacemos como Ami. Ah, sí, es que el enfermero es rapero. No tengo idea de cómo llegamos a la oficina del enfermero tan rápido, pero aquí estamos. Y ahorita van a ver por qué. El enfermero le sonríe a Emi. Parece ignorarme por completo. Ok, yo. ¿Sabes qué? Tienes tiempo que te sobra. Pero la verdad es que yo no te ocupa de sobra para tomar un baño e ir a clase. Y si no lo haces es que no tienes clase. No hace falta correr así por los pasillos, porque la verdad eso me importa casi un fundillo. Podría escucharte venir a un kilómetro de distancia, pero es tu ansia es lo que te pone el partillo. Por algún motivo no parece estar regañando a Emi, de verdad. Es como si esto fuera algún tipo de rutina entre los dos. Emi hace una invitación aceptable, remordimiento. ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! Tanto enfermero como Emi se ríen de alguna forma secreta. De repente, parece que él me nota. ¡Ah! ¡Hola, Gisao! ¿Qué es lo que ha pasado? La neta ya no te has amentrado. Veo que ahora sos cabrón. Aquí en la improvisación, la criticas y te explota el corazón. ¿Qué te trae por acá? Yo tengo una AK-47. Y este es lo que te mete cuando soy acá. Porque soy el enfermero en sí. O sea que es acá. Bueno, he estado... ¿Y está usando oficialmente mis carreras matutinas? Empiezo a explicar, pero Emi me interrumpe. Pensé que podría visitarle para que no se muera o algo así. El enfermero se me aceja con el fingido horror. Sí, eso sin duda acabaría con mi trabajo. Y si lo hace, no me importa un carajo. En un parpadeo, eso es lo que veo. ¿Y no creen que eso es malo? Eso lo veo. Pues bien, Gisao, vamos a echarte un vistazo para que no esté colocado. Siéntate en la silla para que yo te revise. Y aunque improvises, nunca vas a ser malao. Podrías levantarte la camiseta. Aunque eso te peta. Porque esto no es una balacera. Y es que tu cara balacera cuando suenan las balas de este Z. Repentinamente estoy muy consciente de que Emi está en el cuarto conmigo. Y me sonrojo a mi pesar. Primero parece notar mi incomodidad. Pero solo parece divertirle. No sabía que eras tímido, Gisao. Pero cuando saco la improvisación soy el versao. Pero la verdad ya ves, yo tengo más público el puto Bernabéu y ya lo ves, eres tímido, ¿eh?
La verdad no ves, no tienes el nivel. Pero la verdad a este rapper yo lo arrojo. Tu cara es como un tomate, ya ves, está todo rojo. Él se inclina ante mí, disculpándose. Perdona, Emi, intenté conseguirte un espectáculo gratuito, pero no entendió el chiste. Pero no parece haber funcionado y ya, verdad, yo soy versado cuando ahora es lo que tú te creíste. Es gay. Emi endereza la expresión y se lanza una mirada de irritación. ¡Ah, o sea, si querías ver, pervertida! ¡Eres una inquieta! Emi me hace una media reverencia, no, disculpa. Esperaré afuera, ¿de acuerdo, Giso? Empieza a cruzar para que realmente no es un problema y no tiene que irse, pero ella cruzó la puerta y el enfermero se ríe mientras la ve marcharse. ¿Aún puedo? ¡Ja! ¡Me río de ti! Es que dejaste a la chica sin raíz. Cuando ahora sí lo puedes entender, que la chica no tiene piernas pero te quería ver. Porque no es como Lily y esto lo escribe. ¡No entiendo! Es que no lo comprendes, pime. Sigo así. Ahora sí lo veo, se ríe de nuevo como si bromeara con algo que no comprendo. ¡Ah, a ver si me esfuerzo! ¡Ah, o sea, ustedes lo salieron! Aún puedo ponerla nerviosa. Es una especie de disputa u otra cosa que hemos tenido desde hace un tiempo. Yo converso con versos que gano en este tempo. Eso es tan increíblemente siniestro para mí. Parece que el enfermo también se da cuenta. Ah, bueno. Ahora que lo pienso, eso te lo escribo. Eso es lo peor de lo que había pensado, primo. Pero te lo explico en un momento y yo te comento que no soy ningún pedófilo activo. No iba a decir nada. No, no, tranquilo, tú tienes la razón. Yo aquí soy el enfermero, el rapper más cabrón. Debería de informarte un poco para que no te hagas una idea equivocada de lo que pasa hoy. Casi me quedo sin aire, verás. La verdad es que estoy relativamente nuevo aquí y estoy sacando el ki. Me contrataron el mismo año que Emi empezó a venir. ¿Entiendes, Beat? Antes de eso trabajé con Emi en su rehabilitación inicial. Luego de su accidente, eso podemos conversar, así que ya lo entiendes. No es algo de que nació acá. Espera un momento, ¿qué? ¡Oh, fuck! Tuvimos que apuntarle las piernas luego de un aparatoso accidente automovilístico. Pero te lo digo, primo, casi la mata y lo logró. Pero me cuesta rapear con algo tan siniestro, niño. Es difícil, se calla bruscamente para poder recibir esta sincera identificación. Bueno, no me corresponde a mí decir eso, pero la verdad no importa porque eso te comento. De todas maneras, no hemos conocido y ahora tienes primo que ahora sí lo entiendes porque ya es bastante tiempo. ¡Joder! Así que tenemos una relación un poco más familiar de lo que estrictamente profesional. Así que entiendes ya, carnal. O sea, no te vayas a sentir tú mal. O sea, es más como mi hija y el que te lo digan. Esa es la verdad, no te lo improvisa. Pero ahora te comento, no entres a este juego. Porque si tú lo entiendes, vas a convertirte en mi suegro. Era al revés, pero no importa. Ese rapero sí que es de mecha corta. Se ve avergonzado, como si hubiera hecho algo estúpido. Supongo que está realmente preocupado por eso. Sacó de una mano para darle a entender que no pasa nada. No se preocupe, señor. Prometo que voy a ser discreto. Me había estado preguntando qué provocó que Emi perdiera sus piernas. Y ese era uno de los escenarios que imaginé. De tantas maneras en las que pudiera haber ocurrido. Pero escuchar los hechos directamente no deja de ser un poco chocante. Bueno, gracias. Eres un buen niño, Kisao. Y la verdad, yo soy rapero. Yo soy nomad versado. Tengo sed. Te lo digo a Kao. Voy a la tienda y me compro un sensao. Puedo ver que te hiciste amigo de Emi. Y ahora sí vas a ganar un Emi. MC cuadrado eres Emi. Sacó la versión.
Solamente improviso en la canción. Ella es indonable, sabes, pero no lo sabes porque este no le sabe cuando hablamos del sí sabe. No sé qué dije. ¿A qué te refieres? No la viste aprendiendo a caminar. Ella se esforzaba mucho más que los demás. En el hospital se rehusaba a rendirse. Y este se le escribe porque nunca lo va a hacer muy bien, carnal. Normalmente tomaría años llegar al punto en el que puedes considerar correr un año. De nuevo, lo juego, Emi lo hizo todo aproximadamente, ¿entiendes? Ella lo hizo en un año. Parece casi orgullo de ella, como un padre que ve a su hija ganar una competencia o algo. Demonios, probablemente lo habría hecho aún más rápido. No sé por qué la hubiéramos dejado. Porque esta chica está medio loca, pero es lo que desemboca cuando ya lo ha logrado. ¿No la dejarían? ¿Por qué no? Porque se forraría tanto que sus piernas podrían sangrar donde se unen sus prótesis. Ok, eso, qué bueno que se quitó la música porque estaba muy fuerte. Es una preocupación real. Es por eso que viene aquí todos los días luego de correr. Ni hablar de riesgo de infección si se cortara en las piernas y sus prótesis estuvieran sucias. Pero suficiente de eso. Si nos apresuramos, Emi pensará que tramamos algo. Cuando dice esto, me guiño un ojo y empieza a revisar mi ritmo cardíaco. El estetoscopio está demasiado frío. Debería haberlo calentado algo antes de usarlo. Entonces, unos segundos de segundo retorcerse, satisfecho. Bueno, tienes bastante bien para mí. Hisao, no tuviste ningún doctor del pecho mientras venías aquí. La verdad, sí, no lo entiendo, primo, pero ya has venido, así que ahora sí te puedes ir. No realmente, aunque tengo problemas para recuperar aliento y mi corazón también estaba algo agitado al final. Pero fue un diseño mientras digo esto y luego se encoge de hombros. No te exijas demasiado, no te exijas demasiado y por supuesto, si tienes cualquier dolor dentro de este pecho, ven a mirarme inmediatamente, ¿de acuerdo? Soma por la puerta para llamar a Emi. ¿Qué le has tomado tanto tiempo? ¡Ahora llegaré tarde! El enfermero me lanza una mirada elocuente. Solo seducí a Hisao, eso es todo. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué he dicho de seducir a mis amigos? Esperaba que se sorprendiera por esto, pero en vez de eso simplemente se ve molesta, regañando al enfermero como si fuera un niño robando galletas. Mientras tanto, me esfuerzo en no sonrojarme por la insinuación del enfermero. ¡Mátete, enfermero-kun! Y intentaré no hacerlo de nuevo, aunque temo que el joven Hisao podría estar ya perdido por el género femenino para siempre. Ando dibujando, sorry Maxi. ¡Ni aunque me paguen! No quiero decirlo en voz alta, pero vamos a empezar por un momento antes de entrar a carcajadas de nuevo. Te dije que era divertido, ¿verdad? Supongo que a mí habla de muchas cosas con el enfermero. Bueno, quizá probablemente deberías irte. Necesitas bañarte antes de que empiecen las clases, ¿no crees? Diablos, tienes razón y parece que solo me queda media hora. Gracias por tu tiempo. Te veo luego, Emi. El profesor sale del cuarto, en lo que el enfermero empieza a remover las prótesis de Emi. Mientras me dirijo al corredor, apenas alcanzo a oír su voz detrás de mí. Emi, debes ser más cuidadosa. Regreso a mi habitación y me ducho en tiempo récord. Caigo en la cuenta de que ya estoy despierto por 4 horas y las clases ni siquiera han empezado. Ese va a ser un día muy largo. Oh, ¿va para arriba? A ver, déjala bajar un poco. Es que no puedo ver mi cámara por lo mismo porque... Mira, soy Henry Cavill, pero versión pirata. Espero no quedarme dormido en clase. Irene lo está mostrando tetilla. ¿Cuál, güey? ¡Esa madre cubre! Estoy mostrando pechamen. Me despierta a la luz del mañana colándose por mi ventana en vez de mi alarma y me doy cuenta de que debe ser domingo. Emi Bondamensensei te ha dignado a concederme los fines de semana libres de carreras. La verdad no sé si ayer desperté o si solo dormí durante el día. Mis piernas gimen en protesta mientras salgo de mi cama. Todas esas carreras realmente me han agotado. Sin embargo, no puedo negar que Emi no me mentía. Se ha vuelto un poco más fácil.
Me preocupa que las carreras empezaran a trastornarme, pero hasta ese momento no me han afectado tanto. Bueno, solo pasó una semana. Creo que tengo tiempo de sobra para comenzar a temer el sonido de mi alarma por las mañanas. Tampoco es que pueda abandonarlo ahora. Como dijo Emi, es más difícil mantener una rutina cuando hay otra persona. Y francamente no creo estar preparado para hacer frente a una Emi decepcionada. Lo que me recuerda, ¿no se supone que hoy debería estar en alguna otra parte? Oye, ¿vendrás a mi competencia de atletismo el domingo, verdad? ¿De qué estoy hablando? ¡Claro que vendrás! ¿Verdad? Si no vienes, me suicido. No sé, cachorro, te veo. Por supuesto que voy a ir, te lo debo, ¿no es cierto? Exactamente, así que no lo olvides, ¿de acuerdo? ¡Diablos! ¡La competencia de Emi! Será mejor que empiece a moverme si no quiero faltar a su carrera, ya que esa es la razón por la que lo estoy considerando ir. Si no, tendría sentido ninguno hacerlo. Así de pronto me encuentro rodeado de la multitud de personas, todas aquí para ver a nuestro equipo de atletismo competir contra otra escuela como esta. Lo admito, es casi reconfortante saber que no somos la única escuela como esta. Después de saber que hay dos escuelas con un montón de niños defectuosos, bueno, deja de sentirte tan defectuoso. También deja sentirte único, lo que en la mayoría de los casos sería algo malo, pero en este caso dista mucho de serlo. Supongo que es parte del atractivo de Yamaku. Aprender de que no eres único. Diablos, aprender que hay muchos otros que matarían por sufrir tus problemas en vez de los que sea que tienen ellos. Ahora estos niños no están aquí porque les falta una pierna o tengan un problema en el corazón. Ellos podrían estar aquí porque estarán muertos en 2, y o quizás 3 años si tienen suerte. Y eso solo si reciben cuidados correctos. Una especie de amargo consuelo, ser capaz de decir, bueno, al menos tengo una oportunidad de estar vivo mientras termino la universidad. Pero está ahí. Soy expulsado de mi humor y las reflexiones por la aparición de Rin cerca de la entrada de las gradas. ¿Viniste? Por supuesto, dije que lo haría, ¿no es cierto? Eso no necesariamente implica que cumplirías tu palabra. Muchas personas dicen cosas y no hablan en serio. Bueno, yo no. ¿Qué es esa cara? Rin se coge hambre al parecer aburrida por esa conversación. Se da la vuelta y se dirige de nuevo hacia las gradas. Ahora le debo dinero a Emi. ¿Y eso por qué? No pensé que te aparecerías. Emi sí. Así que le debo 500 yenes. Ustedes dos apuestan demasiado, ¿no? Mi compañero sin brazos se encoge de hombros otra vez. No lo creo. Subimos a las gradas y Rin señala hacia arriba con la cabeza. Allá arriba. Salí para ver si vendrías. Por la apuesta. Por la apuesta, me imagino. Rin se dirige camino y pronto nos hemos sentado en una banca casi vacía. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Mamá! Ahí se ve si está junto a Rin, la madre de alguien, supongo. Y el cabello bastante largo recogido en una trenza. Al ver a Rin, ella le da una sonrisa extrañamente familiar. Oh, vaya, esto es una sorpresa. Pensé que ibas por un bocadillo, no por un chico. ¿Eh? Un bocadillo. Ya me preguntaba por qué andaba yo ahí abajo. La mujer se ríe de nuevo de una manera que me parece familiar. ¿Dónde la he visto antes? Bueno, supongo que siempre ha sido alguien que sale por algo y trae otra cosa. Alguien dijo, ¡señora! ¡Gerson, ya llegó tu mero mole! Chocolatero, perdón. Pero qué descortés soy. Eso está más como nuestra edad. Bueno, un poquito más grande, pero... Pero qué descortés soy, no me he presentado. Soy Meiko Ibarazaki, la madre de Emi. Encantada de conocerte. Bueno, eso lo explica. Ella es como una Emi mayor, más alta y mejor dotada. Ve esas honka batonkadors. Unas honka batonkadors. Aparte, su cabello es de un tono más oscuro que el de Emi. Realmente no hay duda en el parecido. Disculpe, soy Hisao Nakai. Y en serio, no tiene que pedir disculpas por no presentarse, señor Ibarazaki. En realidad es el trabajo de Rin en esta situación, ¿no es así? Otra risa madre de Emi. No, pues... De hecho, al final, en la historia, solo una quiere con Hisao.
O sea, dependiendo de la ruta que agarres, solo una quieres. Porque en el juego la gran ventaja de esto... Mira, esos casi 40 años, papu. Señora de las cuatro décadas. Con su hija que no puede caminar. No, pues realmente no. Realmente solo una persona quiere con Gisao. Nah, qué culero. Entonces me parece que no es me parece que no has conocido al Virrey en suficiente tiempo. Es mejor no esperar que recuerde algo como eso. Tiene otras cosas en que pensar, supongo. Rina siente, viéndose complacida por esa aparición. Rina, amigo, sí, Rina es amor. Tiene razón. Estaba pensando en puestas de sol. ¿Ves? ¿Ves? En realidad nos corresponde a nosotros las presentaciones y demás. A falta de una mejor respuesta, asiento. La señora Iwasaki se reclina un poco en el asiento y alza una ceja. Así que, ¿cuánto tiempo hace que tú y Rin están saliendo? Mi respuesta consiste en silencio, en lo que mi cerebro repentinamente se pone en marcha. Pero junto antes de que pueda empezar a evolucionar una persona de explicación, la madre me rompe carcajadas de nuevo. Eres de los que se sonrojan, ¿no es así? No sé si hay alguna manera de conservar mi dignidad de estación, así que me conformo con responder entre dientes. Tal vez. Hasta sí que eso debe ser un romance reciente, ¿verdad? Espera, esa no es la pregunta que... No sé, pero es divertido verte retorcer. Lo siento, me dan las diversiones de una vieja. Quizá tú y yo podríamos divertirnos muchísimo. ¿Vieja? No me lo parece en absoluto. ¡Es una MILF! Evidentemente, Emi sacó los rasgos juveniles de su madre. Supongo que lo puedo dejar pasar. ¡Qué amable de tu parte! Está empezando. Una chica sin brazos, una chica que no se ve claramente su problema. Dirijo mi atención a la pista donde se prepara el primer sprint. Parece una carrera de 400 metros. Solo examinas el corredor antes de encontrar a Emi. Emi es la única que no tiene piernas. Está sonriendo con una mirada casi arrogante en su cara. ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, la cara de esta! ¡Ay, Dios, la cara de esta! ¡Ay! ¡Olvidé que tenía que correr, güey! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¿Pero cómo coge tan rápido si no tiene piernas? ¡Hoy voy a comer empanadas! Voy a asesinarlos a todos. Todos morirán. Es sorprendente, incluso con las demás velocistas convergen en los carriles más cercanos a la línea interior. Amy arranca al frente del grupo. Pero al momento en que llega la curva final, algunas otras corredoras la han alcanzado. Era una fila de eutanasia. ¡No! Aunque sus esfuerzos resultan inútiles, ya que en último impulso de Amy la dejan por lo menos medio segundo atrás. A esa moneda sí le doy dos que tres. Emi sale a la pista, viéndose de pecha consigo misma. ¿Cuál? ¿La que no tiene un brazo? Una mano, perdón. La señora, quien suena sospechosamente similar a Misha, anuncia alegremente los resultados. ¡Y la ganadora de la carrera es la señorita Sakamura! ¡Emi! Creo que se ha vuelto más rápida desde la última vez. ¡Eso fue increíble! La señora Iwasaki sonríe con orgullo. Emi es una corredora tremenda. Nos sentamos en silencio mientras preparan el siguiente evento. Me sorprende ver a Emi caminando de nuevo hacia la pista. Esperen, ¿que no acabo de correr? La madre de Emi asiente. Sí, pero ella corre en varios eventos para su equipo, especialmente los sprints. Lo que no sabes es que la chica que olvidó correr realmente es paralítica. Es mucho, pero Emi puede soportarlo. Por como se ven las cosas, está en lo correcto. Emi no parece cansada, como si no hubiera corrido en el evento anterior. De no ser por el sudor visible en su camiseta, nunca lo sabrías. ¿Cuál evento es este? La carrera de 200 metros. Ella correrá esta y la de 100 metros y los relevos. Ya veo. Una vez más suena el pistoletazo. Y una vez más, Emi despega los tacos de salida. ¡Una pregunta! ¿No es algo inconsciente usar una pistola? O sea, y no digo que se salva, pero...
usar una pistola sabiendo que es una escuela para niños especiales, ¿no habrá niños con síndrome de Down? O sea, me imagino, por ejemplo, todo este rollo en la carrera. ¡Ah! ¿Es que por eso meten al niño con síndrome de Down o a la niña con síndrome de Down? ¿Qué tipo de Capitán Tsubasa es este? Es que lo que no sabes es que meten a un niño con síndrome de Down ahí para que en el momento que disparen se la toque como tú. Y me dice, ¡ah! 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 Se fue demasiado cruel, lo siento. Se fue demasiado cruel, lo siento. Una vez más suena el pistoletazo y una vez más Emmy despega de los tacos de salida. El señor golpeteo desvía mi atención de la carrera. En la carrera, güey, en la carrera. Pues es una escuela para gente especial, con gente con alguna discapacidad. Para bien o para mal, el síndrome de Down es una discapacidad mental. Y he visto que aquí tiene también problemas para discapacidades mentales, no solo físicas. Parece completamente absorta en la carrera. La madre de mí echa porras de nuevo. Supongo que la carrera terminó. No parece que los sprints terminen tarde mucho tiempo en acabarse. Tu pie. ¿Tu pie? ¿Eh? Tu pie estaba golpeando las gradas. Oh. Parece que eso te gusta mucho, estoy sorprendido. Rin me mira críticamente. De hecho, Hisao pensaba que solo lo meterían con puro niño Down. Sí. ¿Por qué no habría de gustarme? Por nada en particular, solo pensé que cosas como los deportes no te interesarían. Supongo que tienes razón. No es tan interesante. Pero estoy viendo a Emi no al deporte. Creo que sí. No entiendo. Emi es más Emi que nunca cuando corre. No puedes ver a Emi en su más Emi muy seguido. Pero aquí puedes, ¿ves? Dirige mi atención hacia la pista una vez más, donde la carrera de 100 metros está a punto de comenzar. Miro a Emi de cerca. A medida que se sube los tacos de salida, todo su cuerpo parece relajarse, pero es un relajamiento falso. Puedo ver que ella en realidad es como un resorte. ¡Oh, baby! Cuando el juez salida le dice a todos que se preparen, ella mueve su cabeza hacia arriba de golpe. Sus ojos se entrecierran un poco. Su boca se curva hacia arriba, como lo que puede ser una sonrisa y podría ser un gruñido. Cuando la pistola se dispara, es como si hubiese sido liberada de una jaula, como si estuviera moviéndose con esa rapidez deslumbrante. Pero no pudiéramos verlo hasta que la pistola de salida disipase la ilusión de inmovilidad. Todo termina en unos cuantos segundos, pero en esos segundos siento como si hubiera presenciado algo muy personal para Emi. Tan pronto cruzó la línea de meta, la mirada feroz fue reemplazada por su sonrisa normal. El general vencedor regresando a su granja. Asombrosa. Ella es realmente asombrosa. Nunca había visto a alguien moverse así de rápido. Bueno, no me mires a mí. Soy demasiado relajada como para correr así de rápido. Yo soy más de corridas lentas, si lo quieres captar. No creo que todo el coraje de mí viene de parte de tu padre. La mención del padre de mí, la señora Ibasaki, que se ve melancólica, casi triste. Él hizo que se interesara en el atletismo, ¿sabes? Sí, ella me lo dijo. No estoy seguro si sería grosero de mi parte preguntar por el padre de mí. Pero después de esa mirada en su rostro unos días atrás, me siento obligado a hacerlo. ¿Dónde está su padre ahora, si se puede saber? La madre de Emi vacila, claramente no quiere contestar la pregunta, pero al mismo tiempo intenta no parecer descortés. Él ya no está aquí. Lo siento, no quise traer malos recuerdos. Es solo que Emi se vio un poco triste cuando lo mencionó antes. Eso no es sorprendente teniendo todo en cuenta. ¿Ah? Eran muy unidos. Ya veo. Ruido intermitente, mana súbitamente el bolsillo del señor Ibarazaki. Rebuscando en él, saca un celular y lo mira. ¿En serio? ¿Mensajes de texto? ¿Cuántos años tiene? ¿16? Oh, me habla. Tengo que encontrarme con un amigo mío. ¿Le dirían a Emi que estoy orgullosa de ella y que la llamaré más tarde en la noche? Por supuesto. Admito que me distraje por un rato. Casi no me doy cuenta que los relevos están por comenzar. Pero cuando miro no puedo encontrar a Emi. Pensé que Emi correría los relevos. Ella es el ancla. Así que no correrá por un rato todavía.
Ah, ¿lo viste? ¿Eh? Emi en su más Emi. ¿Tal vez? Quizás esta vez. La carrera comienza. Le echo porras a las compañeras de equipo de Emi cuando pasan la estafeta. Finalmente ve a Emi hacer el sprint en la pista. ¡Oh, de pelo corto! Último pase. Una vez sorprendido de cuán grácil se ve cuando corre. Es realmente hermoso. La mera determinación no te hace en su rostro, solo acentúas la imagen. Emi en su más Emi, supongo. Es muy ligero, pero es definitivamente un tropezón. Rin inhala bruscamente y se ve realmente preocupada por un momento. Oh, Emi. ¿Crees que se lastimó? ¿También lo notaste? Debe ser malo. Gente, parece ser demasiado aburrido y se encoge de hombros de nuevo. Bueno, vamos abajo. Tenemos que coronar al vencedor. Mira si puedes encontrar una ramita de laurel. ¡Eso no va a ser fácil! Rin se encoge de hombros. Al menos lo intentamos. Bueno, en realidad no le pusimos mucho empeño. O ninguno en absoluto, pero vamos, como sea. Emi está rodeada de sus conciámeros, todas ellas felicitándola por la carrera. Rin parece estar esperando que Emi se percate de su llegada. Acierto, supongo que puede precisamente hacerle gestos con la mano. Por otro lado, no estoy seguro de que Rin haría tal cosa aunque tuviera brazos. No parece que su estilo sea atraer la atención de los demás hacia ella. O hacer algún tipo de gesto que, más que cogerse de hombros. De cualquier modo, no estoy dispuesto a esperar. Así que le hago un gesto a Emi, quien vuelve a ver y me sonríe alegremente. No sonríe. ¿Qué tal? ¿Te apareciste? Supongo que Rin me debe dinero, ¿eh? Te hubiéramos traído una corona de laureles, pero quizá aún no encontró ninguna. ¡Oye, tú tampoco! No era mi trabajo buscar. ¿Cuándo asignamos los trabajos? Cuando dije, mira si puedes encontrar una ramita de laurel. Trata de seguir el ritmo. Me encojo de hombros, creo que Rin me lo está contagiando. Parece que es mi culpa después de todo, Emi. Emi se ríe y Rin también. Está bien, estoy segura que me lo compensarán de alguna forma. Ah, claro. Bien, así que, ¿cómo me vi? Me tengo antes de soltar hermosa o asombrosa y me conformo con un sustancialmente seguro muy impresionante. Emi parece complacida con esa valoración. No menciono cuán todavía más impresionante es su desempeño dado su falta de piernas. Me imagino que ya lo sabe. Además, parece que les restaría mérito a su esfuerzo de algún modo. ¡Estupendo saberlo! Me preocupa haberla visto un poco lenta en los relevos, pero supongo que lo hice bien, ¿eh? De hecho, noté... ¡Ay! Primero da un golpe en el pie y evita que termine mi oración. ¿A qué salió eso? Lo notó, al final. Eso no es bueno. Supongo que mi enfermero me lo revisará más tarde. Oh. Como si necesitara resolver el hecho de que le duele. Es entonces cuando me doy cuenta que su respiración es algo superficial también. Supongo que realmente está lastimada. He de notar mi preocupación porque un saltito hacia mí y me da unas palmaditas amistosas en el hombro. Oye, te ves un poco preocupado. Estoy bien, en serio. Solo un poco dolorida por tanto correr, eso es todo. Y vamos, un poco dolor no va a detenerme. ¿Ah, no? Emi sonríe y por un momento se ve como lo que hizo durante la carrera. Feroz e incontrolable. O por decirlo de alguna manera, realmente hermosa. Aún no lo ha hecho. Bien, entonces supongo que no debería preocuparme, ¿eh? ¡Ya lo creo! ¡Carajo! ¡Soy Emi Ibarazaki, la más rápida sin piernas! ¡No me detendré por nada! Impresionante. Emi se ríe y luego parece recordar algo. ¡Ah! Oh, antes de que lo olvide, Rin y yo lo vamos a hacer algo el próximo domingo como festejo después de la competencia. ¡Deberías de venir! Normalmente lo hacemos un día después, pero ya que la competencia fue un domingo, tengo tareas y clases y todas esas cosas de que encargarme. Además de nuestra carrera de mañana, por supuesto. ¡Claro, por supuesto! ¡Oh, cierto! Tu mamá quería decirte que está orgullosa de ti. Te llamará más tarde en la noche. Pensé que la había visto en las gradas. Me alegra que haya podido venir. Solía ser mi padre que venía a mis competencias, pero mamá ha hecho un gran trabajo buscando, tomando su lugar. Ella tiembla un poco y me doy cuenta que está toda sudada. Te había empezado a soplar una brisa. No tengo frío y traigo mi chaqueta conmigo. Así que sin decir nada, lo coloco sobre sus hombros. ¡Oh! Empieza a sobresaltar un poco y luego me sonríe. ¡Vaya! ¡Gracias! Supongo que se está poniendo algo frío. Sí, eso parece. Justo cuando empieza a preguntarme si darle a mi abrigo a Emi podría haber sido malinterpretado, un chico con uniforme de atletismo se acerca. ¡Oye, Emi! ¡Te vas a perder la ceremonia de premiación! ¡Oh, sí! ¡Gracias! Ella se vuelve hacia Rin y hacia mí. ¡No tiene que quedar!
quedarse aquí para esta parte. Dura una eternidad. Además, deberías ponerte a hacer tu tarea ahora si no quieres estar despierto hasta tarde, Kisao. Carrera mañana por la mañana, no lo olvides. ¿Cómo podría? Buen punto. Digo, es pasar tiempo conmigo después de todo. Con eso se despide rápidamente y se apresura para recibir sus medallas. O lo que sea que hagan pasar por una medalla en estos días. Rin y yo nos alejamos de la pista. Rin permaneciendo absorto en sus pensamientos por el resto del camino hacia su dormitorio. Mientras me despido, ella habla. Creo que es probable que no recuperes esa chaqueta. Estoy seguro que eventualmente la recuperaré. Interesante. Tomarlo como venga, ¿eh? Algo muy típico de mí. Con esa extraña declaración se da vuelta y camina hacia el edificio. ¿En serio tan importante era? Emi tenía frío, a menos que me equivoque, ¿dolor? Daré una solución, pero al menos uno de esos problemas parecía una reacción obvia. Aunque supongo que hay una posibilidad de perder mi chaqueta si Emi nunca recuerda regresarla. Supongo que Rin tiene razón. Aún así, no soy capaz de mantener la suficiente preocupación por todo este asunto. Después de todo, ha estado muy más cálido últimamente. ¿No necesito una chaqueta? Extraño, creo que solía ser más responsable con mis cosas. Muy típico de Emi, ¿eh? Tal vez no sea tan malo. Ok, chicos, creo que es un buen momento para cortar el stream. Ah, bueno. Ok, vamos a leer esto. Pensé que iba a aparecer en mi habitación. No estaba olvidando tomar tus medicinas, ¿verdad? Escucho un pequeño murmullo. Deberías tomarlo con calma por unos días. Las palabras del enfermero me hieren más de lo que el cansancio de las carreras podría hacerlo jamás. Tomarlo con calma por unos días, sabía que debía quedarme callado. Mantengo los ojos en el piso, sintiéndome como un completo idiota. Por supuesto que no he recordado tomar mi medicina. He tenido que salir apresuradamente a habitación para llegar a la pista antes que Emi. Después de la competencia de atletismo, hace unos días me sentí inspirado. Así que he estado corriendo algunas vueltas de calentamiento por las mañanas, antes de que Emi llegue. Pero yo cuando corríamos sentí un pequeño dolor de pecho. Fue muy leve y solo duró un segundo, así que se lo mencioné al enfermero. Honestamente, no fue tan malo. Quiero decir, seguí corriendo y terminé sin problemas, así que realmente no pudo haber sido tan malo. ¿Por qué siento como si estuviera dando excusas al enfermero? Es más, porque siento necesidad de justificar el haber continuado corriendo a pesar del dolor. En realidad, entonces ahora me debe preocupar a Emi, quien se veía preocupada de todos modos. No estoy seguro cómo se enteró de que algo andaba mal, pero dice que tropecé levemente. Ella fue la que insistió en que se lo dijera al enfermero, así que ahora me siento mal por haberla preocupado. El enfermero sacó de su trabajo tristemente mientras Emi aguarda fuera del cuarto. Hisao, sé que es difícil para ti adaptarte, pero una nueva rutina tú tienes que controlarte. Pero si no quieres terminar como un montón de problemas, tendrás que esforzarte más, ¿entiendes, parce? No puedes permitirte olvidar tus píldoras. La verdad, soy el mejor. Yo que pego más cabrón. No te olvides de tu píldora. Tómate el Supradol. Voy. No puedes exigirte más de la cuenta. O si no, tú ya mañana no la cuentas. Así que de seguros ve abriendo una cuenta. Y después, cuando te sientas mal, solamente cuenta. 1, 2, 3. Pero si no me exijo, ¿cómo voy a mejorar? No sé de dónde vino eso. El enfermero parece tener una idea. Vaya, ¿dónde he escuchado eso antes? Tal vez Emi está mostrando el contraste. Tal vez se parecen mucho. La verdad no es aguilucho porque creo que ustedes dos ya se empezaron a acostarse. ¿Qué? ¡No! Se ríe las palomitas en el hombro. Supongo que ella te está contagiando. Yo solo estoy improvisando. Tengo el talento al mando y soy el enfermero, solamente rapeando. Voy a cambiar, está vuelto en su modo serio. Mira, no digo que no debas esforzarte, pero recuerda que correr también es un arte. Esforzarte está bien, pero recuerda que no es malo esforzarte si eso ya puede matarte. Pero eso no significa que debas tomar tu medicina y tu vida ya no se termina. Tampoco significa que no debas detenerte si tu pecho empieza a molestarte. ¿Me entiendes, nene? Preferiría tener un caso fatal mientras trabajo aquí, sacando este ki. Y si te puedes morir, mejor párale, carnal. Un objetivo algo sublime, a decir verdad, esto es lo que me sube, ime, y este gime, pero siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío y no te fío porque esto es lo que escribe. Te estás mintiendo, pero creo que tiene razón. Debo acordar tomar mis medicamentos. Tienes razón, lamento haberte preocupado. ¿Quién está preocupado? Es un chico inteligente o yo me he equivocado. ¿Cierto? ¿Miento? Eso es verdad, carnal, pero yo lo sigo clavando si hablamos de este rap, vas.
Sé que puedes ser irresponsable, Hisao. En una situación como la tuya debes aprender que ahora sí debes ser más responsable y hacer todo con rapidez. Eso puedes ver, ya lo tienes, man. Lo sé, lo sé. Esa expresión se torna disinuosa. Entonces, supongo que tú has empezado a disfrutar tus carreras con Emi, o eso he pensado. Eso he disfrutado. Este solo empiezas, pero empiezas, se ha cortado. Si realmente me han estado ayudando. Digo, hasta hoy estaba sintiendo mucho más saludable. Además, es realmente impresionante ver a Emi correr. ¿La viste en las competencias de atletismo? ¡Estuvo increíble! Espera al siguiente, sin dejar de sonreír. Lo estuvo, Hisao. Vi sus primeras dos carreras antes que tuviera que encargarme de algunos problemas. De otros asuntos yo no presumo, pero me contó todo, así que tranquilo, lo asumo. Muy amable de tu parte de haberte prestado la chaqueta, por cierto. Siempre estás dando el 100%. Pero yo te entreno, la verdad no eres rapero, pero se ve que eres todo un caballero. Oh sí, no fue nada. Esta vez me había olvidado de eso, aún no lo he recuperado. Me enfermo a sonreír de una manera que me hace sentir como si él acababa de hacer una comida. Tal vez no lo fue para ti ya de raíz, pero Emi lo apreció y tal vez lo hizo sentir que su corazón volvió a latir, pero no como el tuyo porque el tuyo ya está roto, ya lo entiendes aquí. Y sé que aprecia que corras con ella, o que te corras, no importa, le dejas huella. Por las mañanas es lo que te extraña mientras usen condón, no importa, pana. Eso me toma un poco prevenido, cierto. Ella ya mencionó que es más fácil seguir una rutina con otra persona, pero para nada pensé que le estuviera haciendo un favor. Pensé que me hacía a mí el favor de ayudarme a seguir las órdenes del doctor. Ella se esfuerza más cuando tú estás cerca, aunque no haya una cerca que pida la verdad y yo estructuro, porque sé que aunque no tiene piernas, ella podrá saltar cualquier muro. Si hay otra persona corriendo con ella o corriéndose con ella, no importa, deja su huella. Ella se esforzará aún más y eso puedes ver, carnal, que está subiendo su nivel para crecer más. Ella se esfuerza todavía más cuando eres tú, porque bueno, eres tú. Aunque sea rapero, yo voy a Red Bull y tú tienes alas, corazón de actitud. ¿Qué diablo significa eso? Te encantaría saberlo, ¿no? Eres chismoso, ¿entiendes, bro? Tal vez te mueve el corazón o tal vez te chiveaste por lo que dije, ¿entiendes, pana, hoy? Serán así los malvados megalómanos. No, en serio, es porque eres su amigo. Si Rin corriera con ella, seguro que le haría lo mismo. Bueno, probablemente. Pero ese no es el punto. El punto es que le estás tirando, que no sepas que lo haces. Y ella está agradecida por ello, aunque nunca lo mencione. ¿A qué te refieres con que aunque nunca lo mencione? Emi no habla demasiado, pero nos conocemos lo suficiente como para que yo sea capaz de entender la mayor parte del tiempo. Lo admito, no tengo idea de qué está hablando. Para mí, Emi siempre se parece muy parlanchina. Ya veo. De repente, el primero se da cuenta que ha estado hablando de más y se calla, viéndose algo avergonzado. De todas formas, no tienes que dejar tu ejercicio por las mañanas, ya que eso te ayuda, pana. Si no lo haces, tendrás corbata colombiana. Solo camina por la pista en lugar de correr por unos cuantos días, aunque tu vida se termina. Deja que las cosas se calmen y es lo que si el pecho te arde, ahora sí, ríndete de la vida. Y toma tu condenada medicina, hijo de puta, solo rima. Aunque no lo hagas en la tarima, tómate la medicina o cágate encima. ¡Oh, la mierda! Me río mientras salgo a la oficina, chocando directamente con Emi. ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ups! ¡Perdón por eso! ¿Estás bien? Me dijo el enfermero. ¿Necesitas ir a un hospital? ¡Ay, Diosito! ¡Fue mi culpa! ¿No es cierto? Te estaba exigiendo demasiado, ¿verdad? ¡Soy una persona horrible! Me salió la voz muy cercana a la de Nezuko. ¡Eso no es cierto, señorita! ¡Eso no es cierto, señorita! La verdad sale como un torrente. Estaba realmente agitada. No esperaba que estuviera tan preocupada por mí, para ser honesto. Debo calmarla, pero ¿cómo diablos hago? ¡Bésala! A lo único que se me ocurre. Le doy un abrazo. ¡Oh! ¡Hisao, el puto amo! ¡Bien, Hisao! ¡Huevos! Emi se tensa un poco, así que le doy unas palomitas en la cabeza. En lo que espero de una manera tranquilizadora. Oye, cálmate un poco. Estoy bien, de acuerdo, no te preocupes. Puedo sentir el cuerpo de mi relajarte mientras continúo asegurándome de que estoy bien. Sus brazos cierran en torno a mí, como si intentara confirmar de que no estoy a punto de caer muerto. Acaso arre su cabello, huele a sudor, como la adrenalina debería correr. La esencia de la actividad. Huele a bobo. Y un poco de fresas, de su champú, me imagino. Solo recordar tomar mi medicina, eso es todo. No te preocupes por eso, no es tu culpa.
¿Estás seguro? No me mires con esos ojos. Uf. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bueno está ese dibujo! Su voz es una amortiguadora, principalmente porque en ese momento su cara está presionada contra mi pecho. Sí, estoy seguro. Solo debo tomarlo con calma por algunos días. De repente me doy cuenta de lo cerca que estamos los dos. Me doy cuenta de lo bien que se siente estar así de cerca. Posterior la tiro a su corazón calmarse. Debo resistir el impulso de descansar mi barbilla en lo alto de su cabeza. Eso es súper bonito. Gracias al cielo. Realmente me tenías preocupada, Hisao. Emi, ¿piensas entrar algún día? Deja de estar noviando. Si no te morirías. Hisao va a estar bien, lo puedes comprender. Yo soy un rapper muy bueno, yo sí sé de freestyle. Oh, lo siento, ¿interrumpo algo? Tal vez simplemente estoy contrastando. Porque ahí vi que se dieron un abrazo, pero del lado de Hisao vi que se paró algo. Nos separamos como si el otro acabara de prenderse en llamas. Emi se acomoda el cabello hacia atrás nerviosamente y se ríe. ¡Ah, claro que no! Te veré luego, ¿de acuerdo? Hisao. ¡Toma tu maldita medicina! Esta última frase es puntada con un golpe en el hombro. Sí, sí, lo recordaré. Te veo luego. Enfermo me ríe de nuevo, como si bromeara con algo que no entiendo. Y se despide de mí mientras me dirijo a habitación, sintiendo un ardor en las mejillas. Necesito una ducha. Una fría, y los pensamientos que ahora recorren mi cabeza son un indicio. Ella realmente suave. Mis pies lo esperan en mi cuarto, pero cuando entro a la habitación, me las trago sin pensarlo dos veces. No sé por qué no pensé en esperar hasta después de las carreras para tomarla. Por alguna razón se me ocurrió que era cuando despertaba nada más. ¡Pero no! Solo pueden ser ingeridas cada 24 horas. La hora exacta del día no importa. Mis pensamientos regresan al abrazo del corredor. Es extraño. Esperarías que alguien huela mal después de una carrera, pero por alguna razón, Emi olía bien. Ese matiz de sudor parecía simplemente encajar con... Huele culero, pero así la quiero. Realmente necesito una ducha. Ok, ahora sí. Me quedé un rato más de lo que tenía pensado, pero creo que me picó un poquito la historia. Oh. Vamos a guardar. Vamos a guardar en... este nuevo. Porque creo que aquí es donde empecé la historia completa de Emi. Y me va a servir guardar para tener las demás rutas. Ok. Chicos, estuvo muy chido el stream. Me la pasé muy bien. Estuvo muy bonito. Creo que voy a conectar con el chiste de huele a ovo. Oh, huele a ovo. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, muchas gracias por seguirme, estar viendo el stream de hoy, la gente que estuvo acompañándome. Sé que no es el juego más popular del canal, pero es un juego que realmente disfruto hacer. Me gusta mucho estar en este juego. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme, chicos. Y nos vemos uno de estos días, porque sé que va a ser el miércoles ya seguro, pero estoy pensando ver si streameo mañana, porque tengo una lista de juegos que quiero probar. Y me invitaron a un server de Minecraft que se llama Epicraft. Empieza el 16. Entonces hay otra serie que voy a añadir. También tengo Slime Rancher, que tengo que jugar otra partidilla. Vi el Carrion, que me dieron ganas igual de probarlo. Y varias cositas así que quiero empezar a hacer, pero creo que todo su tiempo. Ahora tenemos bastantes series ahí. Y el Hollow Knight sí lo voy a seguir jugando, pero el Hollow Knight lo voy a jugar cada cierto tiempo, cuando ya me ha pasado algo, cuando me haya pasado un poquito más cosas. Ya que haya más cosas que ver, porque luego en el Hollow Knight termino perdido por bastante rato. Somos una persona, pero creo que puedo hacer una raid. Vamos a ver quién está en vivo. Venga, gracias por el turbio stream. Descansa, que vaya todo bien. Igualmente, Maximot. No sé si va a streamear el Choco o Shari, así que igual estén pendientes. Bueno, si estuvieran streameando ya hubieran entrado, creo. Es
que no he podido ver el grupo que tenemos acá y nosotros. Todavía no carga. Pues te carlangas, gamer. A hacerse la carlangas. Bueno, hace rato. Mañana trabajo. Ok, entonces supongo que no. Mañana hago stream. Va. Vamos a ver la Carlangas. Carlangas tiene 3. Creo que Carlangas era el... Es que no recuerdo quién era Carlangas Gamer. ¿Minecraft técnico? ¿Qué coño es esto? Na. Debo decir que este juego, este es de mis bandas sonoras favoritas. Okay, está jugando Minecraft, pero está jugando Minecraft. Tarde para ver si la gente se une. ¿Qué? Bueno, más me une la gente es en la noche. Tal vez después. Está con Magic, que es de Duño. Vamos a hacérsela a Duño. Tiene rato que no se la hacemos a Duño. El chocolate hace streams cada 84 horas. Ok, chicos, nos vemos. Espero que les hayan gustado. Nos vemos. Ahí vemos. Todavía no sé exactamente cuándo voy a seguir jugando. O sea, el miércoles definitivamente, pero no sé si meter otro día mañana. Iniciar raid.